Hola, adictos del Five, ¿qué tal vamos? Yo me voy a la fortaleza del Sen, no sé vosotros. ¿Veis estos árboles? ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla! ¿Cómo están hechos? Esto es un Real 4.0, tío. Esto es última generación de gráficos. Bueno, aquí cuidadín. Aquí ya sí que probablemente me revienten. Así que a ver, que jugar un poquito con el entorno. Venga, chicos. Ven a por mí. ¡Y no le da! ¡Y no le da! ¡No jodas! ¡Ay! ¡Hasta luego! ¡Hola, hola, hola, hola! Lo que os decía, cuidado que están muy locos. Cuidadín, que están muy locos. Bueno, espero que se los coman las cuchillas estas. Creo que el de arriba aquí no tiene ángulo. Ahí está, venga, para fuera. A ver, ¿y tú qué? No se cae. Cáete, cáete. Se cayó. Sigamos. El problema es este, ¿vale? Este sí que es el problema. ¿Qué coño? Este amigo de aquí sí que es un problema. Sí, claro, aquí habrá muerto más gente, ya te digo yo. ¡Ay, que te pillo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, majo! Les quito una puta mierda, la verdad. ¡Ah! ¡Titanita grande! Entonces, titanita grande. Joder, pues suena al revés, ¿sabes? No me acordaba, tío. Titanita grande es para el más 10. Realmente titanita para el más 15, vale. O para el más 14. Vamos a ver. Me va muriendo peña por ahí. ¡Despierta! Que aquí necesito que me ayudes. Sí, sí, tú. Echame una mano. Gracias, tío. De verdad. Venga. Tira para abajo. Hombre. Pollas. Maestro. Mi señor. Sí, sí. Ah, amigo, llave maestra. Hola, Logan. Sí, volverás al santuario, tendrás mucha magia que enseñarme y yo no aprenderé una puta mierda porque no voy a hacerme un build de magia. Pero esto de aquí sí que me interesa. Alma de héroe. Eso son muchas almas. Podéis reventar la pared esta así, como he hecho yo. O podéis reventarla con un momentito que no he puesto el cronómetro, pero espero que me dé tiempo a... en un tiempo razonable a pasarme la fortaleza. Podéis reventar la pared así, como he hecho yo, o dándole la vuelta a eso es. A las bolas estas. Que baje para abajo, pero entonces es más chungo porque la bola os estará tocando las narices todo el rato. Uy, quería intentar el parry. Se les puede hacer parry, ¿eh? Se puede. Tira para allá. Tío, tío, tío. Relájate. Tendría que haber vuelto a la bola a darte. Ah. Pesado. Yo quería ir a buenas, tío. Vale, vamos a ver. Vamos a ir aquí abajo primero. ¡Ay, que te pillo! ¡Hostia, por... uff! ¿Por dónde le mete la espada, tío? ¡Ahí va otro! Técnicamente... bueno, pues nada. ¿Dónde está este aquí? Pensaba que si no hablaba con él en la entrada ya no podía hablar con él.
Hola. Sí, te dice que no puede avanzar, tienes que ir subiéndole todo el rato la papeleta, tienes que ir abriéndole todo el rato camino en el juego, y al final aparece su hija. Bueno, el tío se convierte en un en hueco y creo que te dan... No me acuerdo qué te dan. ¿Qué te dan por...? No me acuerdo, por acabar su historia no sé qué te dan. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Quita! ¡Métete para adentro! Ay, bueno. Ya estamos aquí. A ver esto... Necesito este anillo. Necesito este anillo. No, este no, aquí no, aquí no. ¡Hostia, no! ¿Qué coño? Necesito este anillo. Ya tengo los dos anillos que voy a tener durante todo el juego. Anillo de Javier y el de Favor. Sigamos. Bien. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Uy. Me encanta hacerles eso, tío. Disfruto a cada momento. Vale, esto es jodido, ¿eh? Esto es jodido. Porque, vamos a esperar al siguiente, vamos a esperar al siguiente. Hostia, está cachas el tío, ¿eh? De espalda al menos. Venga, va. Vamos. Corre. Vale. Joder. Protege más esto, tío. Bueno, pues ya que estoy, me encuentro el equipo. No lo vamos a hacer el feo. Vale, entonces ahora vamos a dejar que sigan cayendo, porque técnicamente se están apilando las bolas estas abajo. Pero es que a veces sí. Se supone que solo son tres, pero... A veces si he llegado aquí arriba cuando ya han pasado 5 o 6 bolas de estas, cambio la dirección y resulta que abajo todavía no está hecho el asunto. Vamos a probar. Vamos a ver. ¿Dónde estás? ¡Ay! Casi, pero no. Casi, pero no. Vale, ahí te quedas. ¿Y aquí qué? ¿Aquí dónde estoy? No sé, ¿eh? De verdad, el equipo de hechicero, claro. No me interesa, pero bueno, oye, ahí está. ¿Estás abajo? Hola. Listo. Que nadie me cambie la dirección de las bolas estas de metal, ¿eh? Bueno, parecen bolas de acero, tío. ¿Veis? Esto no está. Hay que cambiarlo y volverlo a cambiar. Si es que me cago en la puta. No hay ni una, ¿sabes? Y dices, ¿y a dónde coño han ido? Bueno, ese cofre... Es un cofre trampa. Lo mató. Si os subís aquí os moriréis. Bueno, vamos a intentarlo. Que no se diga, ¿no? Me quito una mierda, tío. Vale, listo. Ay. Y tenemos la lanza relámpago. No está mal, ¿eh? No está mal la lanza relámpago, ahora que lo pienso. Porque, hostia, igual me la pongo, si realmente... Vamos a probarla. A ver qué tal va. Personalmente prefiero la Uchigatana, ¿eh? Pero... Mm.
Vamos a ver. Vamos a volver a poner... Me está diciendo uno por Twitter que voy a estar jodido cuando me pase el Dark Souls, porque ahora mismo estoy grabando a saco, pero solo está subido al canal el primero, porque este y el anterior los estoy grabando seguidos. Son las 10 de la mañana ahora mismo, y ayer subí el segundo, y este habrá visto el tweet de ¡hey, no sé qué! ¡Empezamos con Dark Souls! Y el tío, vas a estar jodido. Sí, sí. Bueno, jodido estuve la primera vez. La siguiente menos. Y esta vez, pues no sé, esta vez es la... la quinta o la sexta, no lo sé. ¡Ah! A ver cuánto mete esta mierda. Porque esto como electrocuta sí que les deja medio tontos. Bueno, yo creo que con este es suficiente, ¿no? Vale. Es que necesito una cosita que hay ahí. Necesito una cosita. ¡Ah! Sí, esto ya está. Esto es lo que necesito. El anillo serpiente dorada. Para los drops. Esto te sube... ¿Os acordáis que os dije en un momento cuanta más humanidad tengáis? A ver, los que ya sabéis todo lo que explico, ignoradlo, ¿vale? Este gilipollas que me viene a contar a mí que me paso 200 horas en el Dark Souls. Pues en mi caso ya está. Pero para los que no, cuanta más humanidad tengáis... Cuidado con la trampita. Cuanta más humanidad tengáis, veis ahora que todos de humanidad, el objeto obtenido se ha subido de 100 a 158. Pues si os ponéis el anillo este, creo que os sube directamente a 300. Aunque no tengáis humanidad, os sube directamente a 300, creo recordar. Bueno. Vamos a intentar... Bueno. Tampoco está mal. Me mete rápido. Mal no está. Vamos a ocuparnos primero de este. Venga. Y ahora vamos a por uno que hay aquí. Porque este creo que tiene un... No me acuerdo. No me acuerdo qué hay aquí detrás. Ah, te duele, amigo, te jode. Uy, va. Muérete ya, tío. Jones. Traguito. Ahí está, por eso me interesaba a mí. Ya sabía yo. No me acordaba de lo que era, pero sabía que era algo que necesitaba. Algo mínimamente interesante. Oye, pues no está mal la lanza esta. Igual me quedo un tiempo con ella. Pero en cuanto pueda mejorar la Uchigatana, me vuelvo a la Uchigatana. Y no me das, no me das. Ay, sí que me das, sí que me das, hijo de puta. Uf, esto es chungo, ¿eh? A ver, dispárame otra vez. No, 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 no. Uf. Tío, qué sustos me dais, macho. Joder. Casi me da un puto infarto. Vale. Vamos corriendo antes de que este se ponga a disparar mierda. Vale, la tira ahí. Vale, perfecto. Escogemos esto. Y nos bajamos por aquí. Joderita. Oh, Dios, vale, ya está. La fortaleza del Sen ya está. Ya está, tío. Qué alivio, tío. Tocar esa hoguera es... Uy, vale, casi me mato, ¿sabes? Tocar esa hoguera es un alivio que ni os imagináis. Por favor.
Está abajo, coño. Hola. ¿Qué pasa? Uy, pues me falló. Pero yo los parries no los tengo ya tan controlados como antes, ¿eh? Uy, boh, de frente esto mete a saco. Eso me gusta. Amigo, amigo, amigo. No me acordaba, así que por si acaso. Están generosos hoy. Ahí no podemos llegar desde aquí. Creo que esa es una ballesta. No me interesa lo más mínimo. La ballesta de francotirador, creo que es eso. No me acuerdo. Bueno. Entonces. ¿Sí? ¿Estás preparado? Vale. Dale caña, tío. Que menudo hijo de puta. O sea, no se te acaba la mierda, ¿eh? No se te acaba. No me da tiempo, tío. Bueno, sí me da tiempo, pero como soy imbécil. Hay que ir a reventar a ese, ¿eh? Hay que reventar la cara a ese. Que si no, durante el combate final ahora contra el golem nos va a dar por culo un rato. ¡Uy, bo! Aunque aquí tenemos el estoque Ricard también. ¡Ey! Tranquilizas, ¿eh? Vente pa' aquí. Ah, no vienes, ¿no? Ya no vienes. Todos los demás me persiguen durante 1000 años. Tú no. Sí. Ven. ¡Ay, que te pincho! ¡Ay, que te pincho! ¿Has dejado algo? No dejas nada. Es que qué puto agarrado. Vale. Deberíamos ver desde aquí. Eso es. Esta es la parte que veíamos desde allí. Ahí está la campanita. Ahí está la campanita. Cómo me mola esto, eso de este juego, tío. Es que es una pasada. Cómo está todo, ¿eh? Cómo está el mapeado hecho. Esta es la parte que veíamos, sí, señor. Y desde aquí abajo... Desde aquí abajo ahora no está, pero supuestamente desde aquí abajo nos han abierto la puerta. ¡Uy, uy, uy, uy! Se calienta, tío. Listo, venga. Dame el estoque. Estoque Ricard. ¿Esto mete? Esto mete, ¿no? Ah, es que tiene una I y una B. Bah. Sí, pero no. No. Tenemos aquí. Vale, para curarnos. Y anillo el sacrificio. Vale. Y una pregunta, ¿sí me quito el anillo de Havel? ¡Oh! No lo necesito. No lo necesito. Claro, la pregunta es, ¿molaría llevar esto siempre? Molaría llevarlo siempre. Pero ahora voy a poner esto. Ahora sí. Luego no. Vamos allá. Vamos a hacer un par de cositas. Ahora os voy a enseñar un par de cosas. Si veis por ahí, hay un tío que, bueno, os vende algunas cositas. Y abajo tenéis la llave de la celda de Logan. Si no tenéis la llave maestra, pues eso. ¿Este viene? No viene, ¿no? No viene. Es esta, ¿no? Ah, no, con la llave de celda de Logan, no. La llave de esta celda. Pero...
Sí, por si acaso. Vamos a ir a por ella, por si acaso. Vamos a ir a por ella. ¡Yupi! Vale. Listo. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué me vendes tú? ¿Tú me vendías trozos? Quitanizas grandes me vendías tú. Y verdes, y verdes. Me voy a llevar un par de aquí, porque no tres, porque no quiero volver, ¿sabes? No quiero volver. Tengo nueve. Tendría que tener alguna más. Me vendría bien alguna más. Me vendría bien... A ver, o sea, es una, dos, cinco, o sea, tres, perdón. Estoy contando de memoria, a ver. A lo mejor la Uchigatana, una mejora completa más 10, ¿cuánto me costaría? Más 6, 1, más 7, 2, 3, más 8, 2, 5, más 9, son 3 ya. 8, más 10, 3. Hmm. 11. Me salen las cuentas 11. Bueno. Me sale 11. Celda, yo llamándolo celda. Bueno, es una celda, al fin y al cabo, es una jaula más bien, sí. Sí, sí, una jaula. Vale. Decía eso, creo que necesitaría para mejorar un arma totalmente de más 5 a más 10, 11 titanitas grandes. 11 titanitas grandes. Nada, pues mato al golem y vengo, ¿vale, amigo? Mato al golem. ¡Oh! Cuanto más peso tengas, técnicamente más daño te haces, ¿no? Debería poder sobrevivir a esta caída. ¡Uy! Vale. Sí, la bestia francotirador y el pernos de francotirador. Está mi lanza. ¿Dónde está mi lanza? Escudo. Nos ponemos otra vez esta mierda. Y vamos a ir a la hoguera porque estoy hecho mierda. Look. Por si me da el fuego. Solo por si me da el fuego. Que técnicamente esta armadura... Voy descalzo, tío, por todas partes, qué dolor. Técnicamente esta armadura previene contra fuego. Pero bueno, ah no, antes de bajar la hoguera vamos a matar al cabrón este. Vamos a acabar con este hijo de puta. Que su única afición es tirar bombas de fuego gigantes a la peña. Bueno, y la única afición de ese es poner las piedras ahí. Son tocacojones por excelencia los dos, ¿eh? Joder. Vale. Abierto, atajo, esto nos lleva hasta abajo, hasta el principio. Nos lleva hasta el principio, nos baja hasta casi hasta la puerta. Iremos por ahí en algún momento. Bueno, igual no, porque igual consigo la vasija del señor directamente, no lo sé. Ya veremos, a ver cómo se desarrolla el asunto. Vale, venga. Vale, molestarme. Hola. ¡Coño! Cuando hace eso se queda todo cansado el tío. Entonces ahí es cuando tenéis que sacudirlo. No se ve la vida, pero sale ahí arriba. Ahí está la vida. ¿Veis? Tampoco tiene tanta, ¿no? Todo el día, tío. Ay, no. Vas a hacer el ataque ese. ¿No? Venga, hazlo ya, tío. Uy, lo he bloqueado. Venga. Ahora. Se queda hecho mierda, tío. Ay, que te doy por detrás, majo. Ay, toma cuatro paticas. Oh.
Oh, espera. No. No. Yo necesito... Necesitas grandes. Estos no vienen mal, ¿eh? Míralo. Es elegante, ¿eh? Si hay algo que no se le puede criticar al chico es ser elegante. Es muy majo. Bueno, pues me voy a volver a la hoguera, chicos. Ahí tenemos a un amigo que nos va a ayudar. Lo vamos a poder invocar y nos va a ayudar. Y yo me vuelvo a la hoguera ahora que no hay nadie para tocarme los cojones. Uy, no, es arriba. Está arriba. Y lo vamos a dejar aquí. Y el siguiente capítulo... Contra el golem. Contra el golem y nos vamos a Norlondo ya. Nos vamos ya a Norlondo, chicos. Venga, hasta el siguiente vídeo. Adiós.